Renuncia de cuatro candidatos agrava crisis del pacto en el Atlántico. Los aspirantes ganaron la consulta interna de la Colombia Humana para integrar una lista con voto preferente, pero el pacto histórico no respetó los acuerdos y la cambió a lista cerrada. La crisis del pacto histórico en el Atlántico no para. El incumplimiento de los acuerdos pactados entre los partidos y movimientos que integraron esa gran alianza que llevó a Petro a la presidencia ratifica la fractura entre sus miembros y aumenta más la posibilidad de una gran derrota en las elecciones regionales. Un nuevo capítulo en esta historia lo escriben los candidatos José Matías Ortiz Sarmiento, Noira Pérez Molinares, León Martínez Arrieta y Antonio Bilbao Cardona, quienes retiraron su postulación a la Asamblea del Atlántico por el Pacto Histórico. Los cuatro dirigentes que habían ganado la consulta interna de la Colombia Humana tenían asegurados sus puestos en la lista por el sistema de voto preferente que presentó el Pacto Histórico ante la Registraduría del Estado Civil. Sin embargo, un directivo de Colombia Humana en Bogotá, siguiendo directrices del Pacto Histórico, impuso la lista cerrada y presentó el cambio ante la delegación de la organización electoral en el Departamento del Atlántico. A esto se sumó el hecho de que los partidos integrantes de la coalición de la lista a la Asamblea desestimaron los resultados para adjudicarse el primer, segundo y tercer lugar y finalmente los ubicaron en los últimos puestos. En un comunicado enviado a El Heraldo, los candidatos señalan que su renuncia obedece a situaciones graves, difíciles y complejas en el trámite y registro de la lista y acuerdo de conciliación a la Asamblea en donde se les niegan garantías y se les violan los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y a elegir y ser elegidos. Igualmente indican que la cabeza de lista del Pacto Histórico terminó siendo Alejandra Moreno Ascuer, quien no había participado de la consulta para la escogencia de los candidatos, celebrada el pasado 23 de abril. En el comunicado también advierten que cuatro candidatos del Polo Democrático Alternativo y uno del Partido del Trabajo de Colombia fueron inscritos a la lista de la Asamblea ante la Registraduría sin la participación y firma de sus respectivos representantes legales en el acuerdo de coalición originalmente remitido por el Pacto Histórico el 29 de julio, punto antes del cierre de las inscripciones. Frente a los hechos que están exponiendo los cuatro candidatos para explicar su renuncia, el dirigente José Matías Ortiz dijo que iniciaron dos procesos para defender sus derechos. El primero es ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para restablecer la lista abierta. El segundo recurso fue ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, para que este organismo entre a dirimir el conflicto que ha generado el incumplimiento de los acuerdos firmados por los partidos y movimientos que integraron el Pacto Histórico.